De este lado de la pantalla tenemos a Javier Ulloa. Muy buenas tardes, bienvenido, Javier. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Tú estás, perteneces a un grupo, el grupo La Evo. ¿No puedes Sí. contar cuál es tu función dentro de ese grupo y qué hace el grupo? Sí, te cuento un poquito lo que hacemos nosotros. Se escribe Grupo La Evo, se dice Grupo Levo. Ya. Nosotros somos una empresa, yo soy el gerente comercial de Grupo Levo. Nosotros somos una empresa que trabaja con tecnología sustentable. Y en esa línea, nosotros partimos con una tecnología que se llama Ver Chile. Tenemos tres líneas de negocio antes que esto, tres líneas. La primera es Ver Chile, la segunda es Clinoe y la tercera es Capicúa. Y Capicúa es la que vamos a hablar un poquito más en detalle hoy día, pero brevemente te cuento algo de las otras dos. Sobre Ver Chile es un sistema láser para espantar pájaros al final del día, que funciona de forma autónoma y 24/7 y se usa principalmente en los campos para que los pájaros no se coman la fruta de los agricultores. Y también en industrias donde es necesario, por condiciones de higiene, mantener a los pájaros lejos, que muchas veces generan muchos problemas porque no se pueden en el fondo tocar. Generalmente están protegidos. Y esto es un sistema amigable que no genera daño, que no tiene ningún efecto en las personas ni en los aves, pero sí evita que se posen donde tú quieres evitar. La segunda tecnología es CleanUV, que es un sistema de luz ultravioleta, que es una tecnología holandesa que nosotros traemos para acá, principalmente para uso en post cosecha, también en la agricultura, tratamiento de frutas, actuando como germicida. Entonces, la gracia que tiene es que vas limpiando la fruta sin agua y sin químico, y de forma súper rápida. De hecho, probablemente hayan escuchado que la luz ultravioleta sirve para el coronavirus, por ejemplo, Correcto. porque efectivamente mata hongos, virus y bacterias, solamente varía la dosis necesaria para eliminar distintos patógenos. Y por último, está Capicúa, que es una empresa que trae una tecnología de nanoburbuja, que viene de Estados Unidos, viene de California, de la empresa Moler, que es el líder mundial en esta tecnología. Nosotros, como Grupo Leo con Moler, somos partners tecnológicos. ¿En qué sentido? Que nosotros desarrollamos acá en Chile aplicaciones nuevas que no existen en otro lado con la tecnología de Moler y nos vamos complementando de esa manera. Entonces, nosotros le damos mucho feedback, ellos mejoran el sistema, nosotros desarrollamos aplicaciones que no existían antes, por ejemplo, en la agricultura, el uso de nanoburbujas en la fruticultura es algo que nunca nadie había hecho, nosotros fuimos desarrollando y hemos tenido tremendos resultados. Y ahora estamos también empezando con el uso de las nanoburbujas en la acuicultura, que tiene básicamente dos aplicaciones muy fuertes. La primera es la remediación de fondo marino, que tiene que ver con, en palabras muy simples, limpiar la capa de sedimento que se genera en el fondo marino, de agua dulce o salada, que se genera cuando hay alguna granja de salmones, por ejemplo, o de cualquier especie que se esté cultivando, y te permite regenerar de alguna manera el ecosistema natural. Y después te voy a contar un poco más cómo funciona y cómo se logra esto. Y el segundo efecto que tiene, o aplicación más que efecto, es la oxigenación directa en las jaulas de los peces, porque lo que logras hacer es aumentar el nivel de oxígeno disuelto en el agua, finalmente de donde viven los peces, y eso trae consigo una serie de beneficios de salud y de bienestar a los peces, que se traduce en menor uso de medicamentos, prevención de enfermedades y mejora la tasa o disminuye la tasa de mortalidad. Entonces, tiene un beneficio, como decía, de salud para los peces, pero también al final del día para las personas que lo consumen, porque al final es un producto más sano, menos intervenido químicamente, por decirlo así. Javier, tú tocaste un tema que es salmonicultura y una de las cosas que ustedes trabajan, como es el tema de los pájaros, también le interesa la salmonicultura, porque en las jaulas hay que poner redes, yo trabajé 25 años en la industria, hay que poner redes porque los pájaros o se comen el alimento que se tira en la jaula, o también picotean
muchas veces los lomos de los peces. Estas dos tecnologías, la de los pájaros y las nanoburbujas, ¿ya están probadas en algún lugar? ¿Han hecho alguna experiencia aquí en Chiloé o en cualquier lado donde esté la salmonicultura? Sí, respecto a la tecnología láser, tenemos ya más de 4 años en Chile con esta tecnología. Es una tecnología que también es holandesa. Y partimos en la agricultura y hemos ido creciendo en el espectro de industria. Tenemos, por ejemplo, en minería, en puertos, en tranques de relaves, tenemos subestaciones eléctricas para evitar que los pájaros generen cortocircuito, y eso realmente es un problema serio para las empresas eléctricas. Pero respecto a la acuicultura, no hemos tenido la oportunidad de probar la tecnología láser. Nosotros tenemos mucha confianza en que funciona con cualquier especie de pájaro. Lo que en el fondo hay que probar es que el pájaro, al final del día, como tú no lo estás atacando, lo estás como incentivando a que busque un lugar mejor, más seguro para él. Entonces, tiene que tener dónde arrancar. Si estás en medio de la nada y tiene comida, podría ser que el sistema láser no sea suficiente para contenerlo, pero es algo que se puede probar. Y nosotros, si bien ya tenemos desde hace algún tiempo presencia en la zona sur, en Chiloé todavía no teníamos mucha llegada, mucha presencia física, entonces no habíamos explorado de gran manera el efecto de los láser en la acuicultura como tal, porque, como bien sabes, se concentra desde la Araucanía hacia el sur. Entonces, nosotros hasta la Araucanía estamos bien fuertes, pero para abajo no tenemos todavía tanta presencia. Y ahora sí estamos yendo, ahora que vamos a entrar de lleno, porque estamos entrando de lleno en la acuicultura, vamos a estar allá de todas maneras. Y las nanoburbujas, nosotros, como te comentaba al principio, nosotros trabajamos de cerca, o sea, muy estrechamente con Moller, que es el fabricante de la tecnología de nanoburbuja. Y ellos ya han probado esto, lo que yo te contaba recién, el efecto de las nanoburbujas, tanto en remediación de fondo marino como en las jaulas de los peces, desde hace un par de años ya en Chile. Están en Puerto Vara y en Puerto Montt físicamente, pero son muy pequeños acá en Chile. Son más grandes en Estados Unidos y en el resto del mundo, y ahí es donde entramos nosotros. Básicamente juntamos fuerza y nosotros vamos a desarrollar con más fuerza y basado en nuestra experiencia, porque nosotros también llevamos un tiempo ya trabajando con nanoburbujas. Ahora vamos a juntarnos para desarrollar de mejor manera y de forma de lograr un crecimiento más rápido en la zona sur de Chile, donde está toda la acuicultura en el país. Una de las grandes acusaciones que se le hacen a la industria salmonera es precisamente que a través del alimento se echa a perder el fondo marino donde están ubicadas las jaulas y todos los alrededores. Aparentemente ustedes están proponiendo una solución que podría eliminar ese factor en contra que tiene la industria. Efectivamente. De hecho, si tú miras los últimos años, ¿qué ha pasado en Chiloé? Antiguamente, en los 80 o los 90, es donde habían más empresas de acuicultura, donde fue un boom gigante, donde creció mucho esta industria. Pero en los últimos años, si tú comparas la producción de Chiloé con otras, como en la región, de Aysén, ha ido perdiendo producción, por decirlo así. O sea, produce menos, mientras que Aysén produce más. ¿Por qué? Porque se han ido gastando los fondos marinos, se han ido contaminando muy fuertemente, por lo que dices tú, una sobreexplotación. Esto ocurre, piensa que hace estos años atrás no había tanta regulación como hay ahora, que además la regulación de ahora se está poniendo un poquito más firme cada vez más, y por lo tanto se fueron dañando mucho esos ecosistemas, y dependiendo de la ubicación de donde están las granjas, una granja como tal puede demorarse entre 3 a 8 meses en repararse naturalmente, o directamente puede no repararse nunca. Al final depende de un montón de cosas, de las corrientes, de la ubicación, de la cercanía con otras industrias o con poblaciones humanas que también generan ciertos desechos. Entonces, de ahí que esta sobresaturación ha generado que caiga el tamaño de la industria o la producción, al menos, de salmones, principalmente en Chiloé.
Y como decías tú, con esta aplicación de tecnología, que al final lo que estamos haciendo nosotros es aplicar oxígeno, simplemente. Oxígeno a una escala muy, muy pequeña, escala nanométrica. Las nanoburbujas tienen un tamaño entre 100 y 400, 100 y 400 nanómetros, son microscópicas. Es el equivalente a 2.500 veces más pequeño que un grano de sal fina. De ese tamaño son las burbujas. Y eso es lo que genera ciertas propiedades físicas y químicas que logran este efecto finalmente revitalizador del fondo marino. ¿Cómo? Generalmente, cuando se sobresatura de nutrientes el fondo marino, esto genera o puede generar una explosión de algas y de que a su vez traen toxinas. Estas algas, cuando crecen de forma muy explosiva, generan un proceso que se llama eutrofización, que en realidad puede producirse por la actividad humana o también a veces por causas naturales, pero básicamente genera que esta explosión de algas bloquee el paso de la luz al fondo y evita que se pueda generar fotosíntesis, que las plantas puedan hacer fotosíntesis, y se empieza a consumir el oxígeno rápidamente. Eventualmente, la zona se queda sin oxígeno y se mueren todos los seres vivos, se destruye el ecosistema que había. Y eso es lo que se demora mucho tiempo en repararse. O como te decía antes, a veces ni siquiera se repara. Entonces, ¿qué es lo que se hacía históricamente? Básicamente, si tú logras aumentar el nivel de oxígeno, empiezas a ver mejoras porque se empiezan a degradar naturalmente este exceso de nutrientes. Se empiezan a ser digeridos por bacterias aeróbicas. El problema es que cuando tú estás en ciertas profundidades es muy difícil oxigenar, porque como todos sabemos, si tú pones oxígeno en el fondo, va a subir rápidamente como burbuja y va a explotar. Entonces, es muy difícil mantener la concentración de oxígeno. Y aquí es donde entran las nanoburbujas. La gran diferencia, las características principales de las nanoburbujas es, además de su tamaño, obviamente, es que no flotan, sino que es como si tiraras, por decir algo, arena. Se esparcen y tienen una flotabilidad neutra. Entonces, se mantienen en el lugar, obviamente se van moviendo con las corrientes naturales, pero en la medida que tú inyectas cierta cantidad permanentemente, logras aumentar la cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno disuelto en la superficie, y esto va removiendo todo este exceso de nutrientes que yo te contaba y va favoreciendo también el desarrollo del ecosistema natural, que al final se deterioró porque se acabó el oxígeno. Ahora tú estás restableciendo esa condición natural básica para que se genere de nuevo el ecosistema como era antes. Y en otras palabras, lo que hacemos es apurar muchísimo la reparación natural de un ecosistema. Acá, Y como decía, con oxígeno solamente. acá tenemos ejemplos cercanos de algunos problemas de eutrofización, que son la laguna Huquilda, donde incluso mi empresa tenía algunos centros, y también el lago Huillinco, ya de mayor tamaño. De ahí también todas las empresas que estaban en el lago tuvieron que irse precisamente por ese problema que tú mencionas. Es muy costoso, es muy caro. Técnicamente, ¿cómo funciona, cómo se instala? Estas burbujas, nanoburbujas, en un centro de cultivo. ¿Cómo se hace? Sí, muy buena pregunta. El sistema como tal va a variar un poquito según las condiciones naturales, según el ambiente natural donde estemos. Por ejemplo, sí, para partir de lo más básico, si estuviéramos en una laguna que no es excesivamente grande en superficie y en profundidad, tú puedes poner un par de máquinas y sin hablar de la acuicultura, solamente si estuviésemos hablando de una laguna que está sucia, que tiene algas y que está, entre comillas, muerta. Pones un par de máquinas y como las nanoburbujas no se van a la superficie y además duran entre 30 y 60 días en el cuerpo de agua, se logran esparcir por todo el cuerpo de agua de forma uniforme y tú puedes ver resultados relativamente rápido, va a depender de nuevo del tamaño del lago o de la laguna, pero en un mes puedes tener el agua de vuelta cristalina y todo restaurado. Hay hartos casos de este tipo en Estados Unidos.
que lo ha hecho Bomolier. Pero como decía, no necesariamente en acuicultura. En acuicultura estamos hablando de condiciones un poquito más extremas por dos razones. Porque hay una cantidad excesiva o aún mayor de nutrientes, por un lado. Y segundo, porque se trata de inyectar las nanoburbujas directo en el fondo marino. Entonces, necesitas tener la capacidad de inyectarlas 60, 100 o hasta 150 metros de profundidad. Entonces, para hacer eso, lo que se hace es que nosotros tenemos que llevar un barco o bien una balsa a la zona que queremos reparar. Ponemos el generador de nanoburbujas que capta agua del mar o del lago y luego lo impulsa hacia abajo con unas mangueras que llegan hasta el fondo prácticamente. En realidad van conectadas a una especie de parrilla que tiene aspersores que van inyectando las nanoburbujas al suelo y se dejan ahí inyectando por, dependiendo de la superficie que se está haciendo, por un par de días, digamos. Y después vamos moviendo esta embarcación por la zona que estamos trabajando hasta lograr preparar todo el lecho marino, que en general tarda como un mes aproximadamente. Va a depender, de nuevo, del tamaño de la superficie que se esté trabajando, pero eso es en orden de magnitud lo que se demora. En cambio, como te decía, cuando es una laguna normal, tú puedes poner una máquina en la orilla, que va enchufada a la corriente y la dejas andando 24/7 y eventualmente va a alcanzar la concentración de oxígeno el cuerpo de agua que se necesita. O puedes poner dos en línea. La gracia que tienes es que son máquinas modulares. Pueden poner una, dos, 10 y se enchufa y se conecta. El caso de la acuicultura es un poquito más complejo por lo que te decía, porque tienes que tener un sistema hidráulico, tienes que tener un poco la embarcación, tienes que además ser capaz de medir el suelo, el fondo marino, la cantidad de nutrientes que hay. Y finalmente son principalmente fósforo y nitrógeno. Entonces, para hacer esto, nosotros usamos unos robots que toman muestras y después lo analizamos y vamos viendo que se reduzcan los niveles a lo que se necesita para mover la balsa, como te decía, al siguiente sector. Javier, lo que ustedes hacen entonces es un servicio no de prestarle la máquina, sino también un servicio completo de lo que es tomar muestras, controlar, hacer el trabajo. ¿Funcionan una especie de arriendo de servicios? Efectivamente, hacemos un arriendo de servicio por dos razones. Una, porque al final, en nuestra experiencia, las pesqueras al final, o sea, las empresas salmoneras, prefieren de esa forma, prefieren no absorber todos los servicios que van necesitando, sino que tercerizarlo. Y segundo, porque en nuestra experiencia, cuando tú trabajas con una tecnología nueva, que a veces, al final del día, suena bastante como plug and play, hay bastantes cosas del día a día que es mejor, desde nuestro punto de vista, controlar muy de cerca para asegurarnos que se está implementando bien y que va a dar el resultado esperado. Porque no hay nada peor, ni para nosotros ni para el cliente, que se contrate o que se compre un producto, una tecnología, se aplique y no funcione. Porque a ellos no les sirve y a nosotros tampoco. Entonces nosotros preferimos asegurarnos de que los procedimientos se hacen bien desde el punto de vista técnico y lograr que llegamos a los niveles que estamos buscando de limpieza al final del día o de disminución de nutrientes, que es lo que estábamos hablando recién. La dirección de medio ambiente ha visto este tema de ustedes, ¿han hecho alguna apreciación con respecto a lo que ustedes están haciendo? Sí, nosotros hemos conversado con el Seremi de Medio Ambiente de la Araucanía específicamente, a propósito de la nueva regulación del plan de descontaminación de los lagos Villarrica y Llanquihue. No sé si has escuchado. Como está ahí cerca, me imagino que sí. Estos son dos lagos bastante conocidos, bastante turísticos, y que se han visto en los últimos años sujetos a una carga de suciedad muy importante, en parte por la actividad de las industrias y en parte también por descargas de aguas servidas ilegales directamente. Pero también una de las industrias es la acuicultura. ¿En qué consiste este plan de descontaminación? Consiste en, básicamente, porque es bastante largo, pero en términos reducidos, es
que se limita el nivel máximo de cierto no patógenos, contaminantes, que son el fósforo, el nitrógeno y la clorofila. ¿Ah? Y ellos, el gobierno como tal, se encarga de medir permanentemente los niveles en cuestión. Pero es el sector privado el que tiene que encargarse de mantener los límites que exige la autoridad. Es decir, si yo soy una empresa salmonera que tengo mi granja, va a venir la Seremi a medir, y si yo no estoy cumpliendo con la reglamentación de los niveles de nutrientes, no me van a dejar operar. Entonces yo como empresa de salmones tengo que encargarme de mantener los niveles a raya. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, una de las maneras es con la tecnología de nanoburbuja. Entonces, así lo está abordando hoy día el gobierno, y es muy probable que esto se siga expandiendo para otros lagos también, y eventualmente en la misma lógica para la industria de la acuicultura como tal. Sí es más o menos sabido que las regulaciones en el fondo apuntan para allá, apuntan para regular los niveles de contaminación que pueden generar las industrias, de mantener la sustentabilidad en los procesos industriales, y es por eso que nosotros al final creemos que podemos hacer un tremendo aporte acá, porque es algo que, por un lado, va en línea de lo que se busca como sociedad, y al mismo tiempo va en directo interés de los productores para poder seguir operando, para poder seguir generando su actividad económica, y con todas las consecuencias que eso trae, la generación de empleo, la generación de recaudación fiscal, etc. Entonces, es como una oportunidad para que todos ganemos y podamos, al final del día, seguir desarrollando la zona, la actividad industrial en la zona, pero de la mejor manera, en cuanto a sustentabilidad en el largo plazo, pensando que si bien Chile ha crecido un montón en los últimos años en la producción de salmones, todavía se espera que siga creciendo mucho más. Pero para hacerlo es necesario contar con procedimientos y con tecnología que te permita hacerlo de forma sustentable en el largo plazo. Y no solo, muchas veces, cumplir con la ley no basta, hay que siempre ir un poquito más allá. Es más, por ejemplo, hoy día Cernavesca no tiene muchos recursos para la fiscalización como tal. Y yo me imagino que en el mediano y largo plazo va a ir recibiendo más recursos y va a poder llevar a cabo estas fiscalizaciones como se debe. Pero más allá de eso, nosotros lo que queremos hacer es llevar a cabo las limpiezas del fondo marino independiente si va a llegar la autoridad marítima a fiscalizar o no. Nosotros queremos que sea una práctica en la industria, que sea una parte de la responsabilidad social empresarial también, y no solo por obligación, sino porque en el fondo todos tengamos la conciencia de que estamos operando de la mejor manera posible. Y esto es una tendencia no solo en Chile, sino que en todo el mundo, y no solo en la acuicultura, sino que en todas las industrias también. Es algo completamente transversal, desde la gran minería hasta la agricultura y la acuicultura también. Entonces, es algo, por eso a nosotros no hace tanto sentido, lo que te contaba al principio, desarrollar de forma mucho más fuerte la aplicación de nanoburbujas en la acuicultura en la zona sur. ¿Hay registros de alguna incidencia que pueda tener este sistema con respecto a estos famosos bloom de algas que asfixian las branquias de los peces? ¿Se ha notado o han podido tener alguna experiencia en ese sentido? Sí, sí. O sea, nosotros, el control de alga, primero, en Estados Unidos hay un montón de casos de éxito donde se eliminan las algas completamente. O sea, el agua pasa de ser, yo me imagino que tú has visto, típicas lagunas verdes, viscosas, con algas que parece agua tóxica, agua radiactiva. Exacto, pasar de eso a agua cristalina. Eso está súper hecho, súper probado en Estados Unidos. Nosotros acá en Chile lo hemos hecho también en algunas oportunidades, específicamente en tranques de riego, donde las algas también le generan problemas a los agricultores porque también genera contaminación, es el agua que usan para regar los cultivos, entonces necesitan que tenga una buena calidad. Y nosotros con esta tecnología hemos también controlado las algas en esos tranques, y ahora el efecto es el mismo, exactamente el mismo, el principio activo es el mismo, que es cómo la nanoburbuja
por un lado, aumentando la cantidad, la concentración de oxígeno disuelto en el agua, y otra característica que no te había mencionado es que las nanoburbujas vienen con una carga eléctrica, y que es lo que evita que se junten y se hagan burbujas más grandes. Entonces, esto hace que se repelan. Y esto también tiene un efecto que va rompiendo un poquito las algas. ¿Y cómo funciona? Cuando tú inyectas las nanoburbujas en un cuerpo de agua, se genera una transferencia de oxígeno muy, muy eficiente, de un 90%, comparado con sistemas de aireación de burbujas normales que llegan al 20%. ¿Qué significa eso? ¿Sabes por qué ocurre? Es porque son tan pequeñas, imagínate millones de burbujas explotando, hace que la transferencia de oxígeno sea muy, muy eficiente, y tú alcanzas un nivel de concentración de oxígeno tal que queda estable, a una especie de máximo, por decirlo así. Pero las nanoburbujas siguen durando, y eso significa que tú quedas con un pulmón de nanoburbujas, y a medida que se va consumiendo el oxígeno, se siguen consumiendo estas nanoburbujas, y así tú mantienes por tanto tiempo la concentración de oxígeno, y así evitas, por lo mismo, que crezcan las algas, los efectos nocivos, y que no vuelvan a salir. Es decir, no es que tú le eches una vez y te olvides para siempre, es algo que tienes que hacer periódicamente cada cierto tiempo, pero un efecto duradero en el tiempo. La ciencia al servicio de la industria. Una pregunta que de repente está fuera de lugar, pero ¿puede tener algún efecto estas nanoburbujas en el caso de las toxinas como la marea roja? ¿En qué sentido? ¿De que genere un efecto adverso? ¿Alguna barrera que impida que las toxinas se desarrollen? No, o sea, lo único que puede variar es que tú puedas necesitar más oxígeno para lograr tu objetivo, pero no es más que eso. Y en ese sentido, nosotros tenemos distintos tamaños de máquina, y por ejemplo, la que vamos a usar ahora, la próxima semana vamos a estar viajando a Quellón justamente para acondicionar una embarcación. Ahí vamos a poner una máquina, un modelo que se llama XTD500, que tiene una capacidad de 500 galones por minuto. Esta máquina inyecta un billón en inglés, digamos, son 1.000 millones, no un millón de millones, 1.000 millones de nanoburbujas por mililitro. Es una cantidad brutal. Y esta no es la más grande que tenemos. Entonces, si bien, como dices tú, pueden haber condiciones más difíciles que otras, nosotros tenemos la tecnología que tenemos acá hoy día es muy, muy, es muy de punta. Y tiene, por un lado, la capacidad de inyectar muchas nanoburbujas, y además está el tema de lo que te comentaba antes, que funcionan de forma modular. O sea, si necesitas más, puedes poner dos y ya está. Entonces, es súper práctico su aplicación. Ustedes ya están en condiciones de prestar servicios, entonces. Sí, lo que estamos haciendo nosotros, porque es como en cualquier parte, en cualquier industria, al final no es llegar y meterse y que estén todas las puertas abiertas, sino que hay que hacer las cosas bien, hay que también, por un lado, generar cierta credibilidad y cierta reputación sobre la tecnología que estás trayendo. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer para entrar de mejor manera a la industria es trabajar en conjunto con una empresa local. Una empresa local que tiene embarcaciones, que trabaja permanentemente con empresas del sector de la acuicultura, y vamos un poco a combinar nuestras cualidades. Nosotros vamos a traer toda la tecnología de las nanoburbujas, y ellos van a aportar con un poco, bueno, con las embarcaciones propiamente tal, pero también con el know-how de operar una embarcación por cierta cantidad de días en alta mar, con todos los problemas técnicos que eso implica, el personal y todo. Además, obviamente, de la relación misma con el cliente final. Entonces, creemos que una estrategia más práctica, que nos permita llevar a cabo esto más rápido. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, nosotros, gracias a esto, estamos en condiciones de partir mañana inyectando nanoburbujas, digamos. Javier, y también la otra interrogante es, estamos hablando de puros salmones, pero en el caso de los mitílidos, ¿presenta alguna ventaja la nanoburbuja?
Lo que el segundo uso que yo te había comentado, que va no solo en el fondo marino, sino que en las jaulas de peces, puede ser las jaulas de peces, puede ser en estanques, puede ser en cualquier tamaño de cuerpo de agua, y genera el principal efecto aquí es la mejora en las condiciones de salubridad y de los peces o de cualquier ser vivo al final O en del este día. caso los choritos, por ejemplo. Nunca hemos probado ese tipo de animal, o de ser vivo más bien. Sí sabemos, por ejemplo, que las nanoburbujas son tan versátiles como para tener efectos en el agua que toman las vacas, o en el agua que toman los pollos, o también los cerdos. Entonces, es un poquito distinto cuando estamos en el medio marino, pero yo me imagino que podría tener efectos súper positivos también. ¿Cuáles? Nunca lo hemos medido, así que te mentiría si te dijera cuáles son los beneficios en ese caso. O se alimentan también de ese medio marino, un agua más pura, quizás también tenga un beneficio. Javier, para ir cerrando y agradeciéndote este tiempo que has dispuesto para conversar este tema, que aquí en la zona es bien interesante, es que nos digas cuáles son la forma, los teléfonos o los correos o las páginas web donde, si hay alguna empresa interesada, se pueda conectar con ustedes. De todas maneras, sí, nuestra empresa se llama Grupo Laevo, se dice Grupo Leo, y grupolaevo.com es nuestra página web. Mi correo electrónico es jullo@grupolaevo.com y ahí están, en realidad, en la página hay harta información de las nanoburbujas, de lo que ya hemos hecho nosotros en distintas industrias y nuestros datos de contacto, obviamente. Así que nosotros, más que felices, si alguien tiene cualquier pregunta que podamos ayudar, si quiere saber un poco más de lo que hacen las nanoburbujas, no hay ningún problema que nos contacte. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, nada especial, solamente recordar también que nosotros, como tú comentabas, además de las nanoburbujas, tenemos otras tecnologías que son también apuntan en esta misma línea, también para el que le interese. También en la página va a encontrar información y nos puede contactar. Gracias, Javier, muy amable. Gracias a ti, Carlos, un gusto. Ya. Hasta aquí va la grabación, así que ahora aprovechemos de despedirnos más formalmente. Te agradezco esto, lo vamos a editar. Voy a poner estos datos que me diste de contacto, por si le sirve, y enviarte a ti y a esta chica que me conectó para la nota, una copia de la edición para que la tengan y vean si le sirve para alguna entidad. Mientras tanto, como te digo, lo vamos a publicar en nuestros dos canales y en las redes sociales. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. Y bueno, como te contaba, nosotros vamos a justo viajar la próxima semana al sur, así que voy a mandar por allá cualquier cosa. Estamos en Castro, cualquier cosa que puedan informar o necesitar, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Igual, todo, todo. Gracias.